Escribir se ha convertido en una pasión para muchos jóvenes que quieren expresar al mundo sus ideales a través de libros que narran triunfos o fracasos sociales, o historias fantásticas que lo transfieren a otro mundo. Hoy contaremos dos historias de jóvenes que a su corta trayectoria profesional han podido publicar su primer libro. Por una parte, Pablo Navarrete es estudiante de comunicación social y hoy su sueño se ha hecho realidad, pues en pocos días su libro será impreso. A mí siempre me ha apasionado contar historias que de alguna manera puedan llegar a remover fibras, que creen cierto grado de conciencia en quien las lee. Y asimismo que cree cierto grado de memoria también. Entonces, yo con este, y con este proceso, con el proceso de paz y ahora con la ruta al posconflicto, lo que más me ha apasionado y lo que me ha tocado el corazón y lo que me he dedicado a hacer desde noviembre del año pasado es a desarrollar contenidos para el posconflicto. Yo considero que los estudiantes y los jóvenes tenemos una labor importantísima, especialmente los estudiantes que estamos estudiando periodismo, para aportar a la construcción de paz. En el mundo de la escritura, la fama es algo secundario. La verdadera satisfacción está en transmitir el conocimiento de las ideas, lograr que los lectores dejen volar la imaginación y abran espacio en su mente para nuevas formas de ver y afrontar la vida. Lady Castillo es otra joven que muestra, a través de su libro recientemente publicado, la realidad de los bailarines de salsa. ¿Qué sentí cuando me lo entregaron? Mucha emoción. Salté, grité, bailé, fue impresionante. Yo no pensaba que con 25 años iba a tener una publicación. Entonces, pues me emocioné demasiado. Son sentimientos encontrados, porque al principio algo que era casi imposible de terminar se convirtió en una realidad, en un libro, en una publicación que le va a servir a la demás gente y que, por supuesto, van a tener la oportunidad de leer y de conocer de qué se trata en la comunidad de bailarines de salsa en Cali. Pues yo he tenido una experiencia favorable en cuanto a la publicación de un libro. Sin embargo, yo considero que hoy en día para publicar un libro es muy difícil, porque si no eres una persona reconocida, si no eres un escritor que ya lleva recorrido, pues ninguna editorial te va a querer publicar tu libro. Hay lugares en internet que uno puede acceder, como por ejemplo Amazon, que le puede uno ayudar a que sea realidad el sueño de escribir y de tener tu texto en físico, y que son muy accesibles y asequibles. Sin embargo, editoriales grandes, reconocidas, creo que no le apuestan a la escritura de los jóvenes. Evidentemente no es fácil. El escritor se enfrenta como primera medida a sí mismo, al llamado síndrome de la hoja en blanco, a la responsabilidad de desarrollar un contenido útil para la sociedad, y además de eso se enfrenta a las editoriales, en su mayoría las puertas cerradas para quienes poseen pocos recursos económicos y a un país poco apasionado por la lectura. Pues es maravilloso, es muy lindo sentir. Primero, a mí me emociona cada párrafo y cada capítulo que yo escribí del libro. El libro no es muy largo, el libro tiene 100 páginas, pero lo escribí más o menos en un mes, mes y medio, donde se hizo una investigación la berraca acerca de todo, el acuerdo de paz, plebiscito, la labor de los estudiantes, medios institucionales, medios universitarios. Entonces, cada frase que escribía, cada palabra la escribía con mucha pasión. Y ahora que dicen, bueno, ya falta lo último, que usted nos entregue esto, falta aquello, falta un puntico, falta la coma para que ya se vaya para imprenta, es una emoción muy grande. Yo no sé qué voy a sentir cuando yo lo tenga en mis manos, ya ver mi nombre publicado en un libro. Eso pues es algo inesperado, pero pues vamos a ver. Después de comerciales hablaremos con Juan Camilo Sierra, director de la Feria Internacional del Libro de Cali. Y por otro lado tendremos la intervención de Ricardo Silva, quien ha logrado exitosamente publicar sus escritos, además de escribir para importantes revistas del país. Ya regresamos.
Controlar y prevenir el impacto ambiental es tarea de todos. Inscríbete en la nueva especialización en control de la contaminación ambiental de la Universidad Santiago de Cali. La ruta más corta al éxito. Informes. PBX 518-3000, extensiones 486 y 438. Inscripciones en posgrados.usc.edu.co. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Para lograr la universidad que todos queremos, transformación y buen gobierno. Ricardo Silva Romero es un escritor que logró ser catalogado hace 4 años como uno de los escritores menores de 39 años más importantes de Latinoamérica. Su experiencia de vida es un ejemplo a seguir para quienes desean hacer de sus letras una profesión. Bueno, es una decisión muy importante y es el gran reto realmente es que uno ve negro el futuro. Uno cree que no es fácil y que hay que pertenecer a unos grupos pequeños y como una rosca muy en la línea colombiana en la que si uno no tiene palancas nada funciona. Y creo que el gran reto es no imaginarse las cosas sino simplemente escribirlas y acudir a las editoriales que realmente están más interesadas de lo que uno cree en descubrir voces nuevas y libros nuevos. Y creo que realmente el gran enemigo que uno tiene es uno mismo, es la sensación de que no va a funcionar, de que para qué hace otro libro, de que a nadie le interesa. Uno tiene que vencerse a uno mismo, ese es el gran reto de la primera publicación. Entre sus obras publicadas se encuentran 11 novelas, 2 cuentos, 3 obras en una categoría infantil y juvenil, una biografía y 2 poemarios. Un agradable historial literario que le permite hoy por hoy compartir con los jóvenes escritores su experiencia y sus consejos. El universo editorial es un universo profundamente subjetivo en todo el sentido del término. Un lector que busca multiplicar su gusto o necesidades propias cuando se trata de una editorial institucional, por ejemplo, y de allí toda la posibilidad de acertar o equivocarse. Y eso ocurre en todos los ámbitos y en todos los idiomas y ha ocurrido a todo lo largo de la historia. No creo que se trate de rechazar autores jóvenes, no. Quienes trabajan seriamente en la industria editorial leen con la convicción propia de aquello que consideran como lectores editoriales para saber qué publican y hacen su propia elección. Muchas veces aciertan, otras no. También la equivocación puede venir en sentido contrario. Un editor que persistentemente se equivoque es un editor que seguramente va a quebrar. Entonces no creo que se trate de una cosa distinta que esa subjetividad en función de multiplicar la lectura. Es más bien así como creo que ocurre. Escribir es un arte y como tal se ha mantenido a lo largo de la existencia de la humanidad. Actualmente la tecnología ha modificado las costumbres del libro impreso en papel. Sin embargo, la esencia del libro permanece, aunque se encuentre condensada en una pantalla, pues finalmente se logra el objetivo de difusión, llegando incluso a lectores lejanos a través de Internet. Pues es mi criterio que escriban y que escriban para sí mismos pensando en que después vengan los lectores. Yo creo mucho más en la necesidad propia, que prácticamente es fisiológica cuando se habla del acto de escribir, en ese individuo que construye desde sí mismo y para sí mismo algo por una necesidad. Luego, si se suman los lectores, bienvenido, cobra muchísimo mayor valor. Todos sabemos que un libro se convierte realmente en un libro cuando es leído. Pero no creo mucho en quienes consideran escribir para pensar en una carrera, en una plataforma de visibilidad, en una fama, en un recorrido, digamos. Pienso que es más bien un tema íntimo, personal, que leer es muy importante para escribir. Ahí hay un círculo virtuoso fundamental. Y que persistan. En esa persistencia está un amplio abanico de opciones. El que no persiste, pues se limita. José Martí dijo una vez que hay 3 cosas que cada persona debería hacer durante su vida: plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. La tercera es el sueño de muchos jóvenes escritores que se enfrentan a diferentes retos para lanzar una publicación, pero finalmente, con dedicación y pasión por la escritura, lo han logrado. Sección Panorama, con el patrocinio de Crecer en Familia. Pon tu fuerza en la unión familiar.
En la construcción de nuevos espacios para el ejercicio periodístico y con el apoyo de nuevas tecnologías para desarrollar productos audiovisuales, escritos, digitales y sonoros, la Facultad de Comunicación y Publicidad de la Universidad Santiago de Cali inauguró el laboratorio Unimedios, enfocado en el fortalecimiento de competencias comunicativas en el ámbito periodístico que aporten al crecimiento profesional de sus estudiantes. Este laboratorio es un viejo sueño que teníamos y que nació cuando hace 4 años creamos la unidad de medios Unimedios. Empezamos de a poquito, primero hicimos el periódico, fuimos creando programas de radio, de televisión y fuimos creciendo tanto y sobre todo los estudiantes fueron fortaleciendo tanto sus competencias que vimos la necesidad de crear un espacio que es como una gran empresa periodística en donde nuestros periodistas, porque aquí ya ni siquiera les decimos estudiantes, van a poder estar, van a poder permanecer y van a poder producir todo lo que está dentro de sus capacidades. Este nuevo espacio cuenta con la sala de redacción Gabriel García Márquez, con capacidad para 36 periodistas, dotado con 18 computadores de mesa de alta gama y 18 puestos para equipos portátiles. Este recinto cuenta con la biblioteca Unimedios, compuesta por textos impresos y libros relacionados con el tema periodístico. Se hizo esta apuesta por Unimedios, entre 5 y 6 meses, remodelándose, ampliando, colocando nuevos espacios. Hoy tenemos la oportunidad de estarlos inaugurando muy contentos, con una sala de redacción de periodismo preciosa, muy funcional, con una estructura organizacional, precisamente un medio tan importante universitario como Utópicos, y sigue la Santiago en esa línea de transformación y buen gobierno, apostándole a lo mejor para nuestra comunidad académica. La sala de semillero de investigación Silvia Duzán es otro espacio destinado para la ejecución de proyectos de pregrado y en la sala de creatividad Jaime Garzón estarán concentrados los proyectos especiales y equipos de investigación. El salón de clase Oriana Palachi es un espacio audiovisual con capacidad para 32 estudiantes, con pantalla, sonido y conectividad para el desarrollo de temas y conferencias. También cuenta con la oficina para la creación de contenidos audiovisuales que se emiten en el programa Cali Hoy Crónicas. Pues yo creo que tener una remodelación en la unidad de medios de la Universidad Santiago de Cali le va a aportar mucho a los estudiantes que vayan a estar aquí, porque se van a poder desempeñar de mejor manera y van a tener un espacio como más apto para poder hacer el ejercicio periodístico. En los próximos meses se empezará la reubicación y remodelación del Centro de Producción Audiovisual y la construcción de nuevos laboratorios de la facultad. Unimedios es una obra más que le apuesta a la transformación y el buen gobierno para fortalecer la formación. En el auxiliar del Aula Máxima de la Universidad Santiago de Cali se llevó a cabo el segundo encuentro itinerante de trabajo social crítico, que contó con la participación de varias universidades de la región. Un espacio, digámoslo, de conversación con los docentes de las otras universidades, pero también es un espacio que le permite a los estudiantes afianzar un poco más el concepto desde la perspectiva del trabajo social crítico. Entonces es un espacio académico, conceptual, ¿sí? Y es un espacio también de encuentro de los estudiantes de trabajo social. Un evento en el cual, a través de una perspectiva crítica, promueve el diálogo para reconocer cuál y cómo es el papel del trabajo social. Una reflexión sobre los fundamentos para una renovación crítica del trabajo social, unos apuntes para pensar esos fundamentos en términos del proceso histórico de la profesión articulado al movimiento de la sociedad. Entonces eso nos implica pensar los fundamentos sociohistóricos en términos de los fundamentos teórico-metodológicos. Este espacio se creó alrededor de hace un año por inquietudes compartidas entre las docentes María Fernanda Gil y Mariela Sánchez y con la necesidad de crear un espacio de reflexión sobre el trabajo social en Colombia. El encuentro abordó temas sobre las características políticas y el aspecto gremial y concluyó con un excelente panel de preguntas que fomentó más el camino de los futuros trabajadores sociales.
Cali es conocida como la capital mundial de la salsa, pero con el tiempo ha logrado mostrar su cultura en diversas expresiones artísticas como las artes plásticas, el cine, la literatura, las danzas, entre muchas más, logrando visibilizarse a nivel nacional e internacional por medio de actividades políticas, religiosas y artísticas. Generalmente nos encasillan en una o dos expresiones culturales, pero realmente somos una sociedad, primero melómana. Aquí a la gente le gusta la música en todas las formas, para oírla, para cantarla, para bailarla, pero también es que somos muy abiertos. Siempre se ha dicho que Cali ha sido una ciudad cosmopolita porque aquí ha llegado gente de todas las culturas y de todos los países, no solo del mismo territorio colombiano, y hemos sido receptivos siempre. Y eso se refleja precisamente en que las producciones culturales que tenemos tienen rasgos de diferentes culturas, porque Cali ha sido una ciudad que históricamente se le llamó una ciudad de paso, un cruce de caminos, pero donde también precisamente el habernos relacionado con tantas culturas nos ha permitido ser abiertos, respetarlas, valorarlas y reinterpretarlas, que es un poco lo que hacen los caleños, es darle su propio sello personal también a las expresiones dancísticas y musicales del mundo. El director del grupo de danzas de la institución educativa Joaquín de Caicedo y Cuero habla del trabajo que realiza con los jóvenes que tiene a cargo y la importancia de fomentar la cultura en las nuevas generaciones. Aprovechamos el espacio y el tiempo libre y les hacemos inversión social, lo sacamos del ocio, del quehacer, de la delincuencia, de la drogadicción. Los enamoramos del folclore y el muchacho que hace folclore o hace deporte y se enamora del grupo, ya lo sacamos de esa inmersión. Por otra parte, el director del grupo Jocaicú cuenta su experiencia de hace pocos días presentándose en la bienvenida del Papa Francisco a Colombia. No, es para nosotros es fuera de liga, es lo máximo que nos puede pasar como grupo, independientemente de la religión. En el caso personal soy católico, entonces imagínense, pero independientemente de eso, el Papa Francisco en este momento y es el hombre más importante de la humanidad. Entonces imagínate nosotros estar en ese evento, un grupo de Cristóbal Colón, de la institución educativa, de muchachos de extracto 1, 2, 3, en ese acontecimiento. Les repito, es lo máximo que nos ha pasado a nivel de folclore. De igual forma, un egresado de la institución educativa y miembro activo del grupo de danza explica lo relevante de la presentación para este grupo de jóvenes y niños. Para nosotros pues es lo mejor que nos ha pasado como grupo. Hemos estado en otros viajes, hemos estado en competencias, en otras cosas, pero para nosotros es lo más grande que nos ha podido suceder como bailarines. Al regresar de comerciales, la secretaria de Cultura da a conocer la importancia de tener varias expresiones artísticas en nuestro departamento y así participar en un acto de connotación espiritual como lo hizo el grupo de danza folclórica Jocaicú. Controlar y prevenir el impacto ambiental es tarea de todos. Inscríbete en la nueva especialización en control de la contaminación ambiental de la Universidad Santiago de Cali. La ruta más corta al éxito. Informes. PBX 518-3000, extensiones 486 y 438, inscripciones en posgrados.usc.edu.co. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Estamos hablando de las múltiples artes por las cuales Cali y el Valle del Cauca están dando a conocer la cultura a través de actividades nacionales e internacionales. Continuemos. Bueno, es de entender además que en un evento internacional como la visita del Sumo Pontífice de la Iglesia Católica y además tratándose pues de una connotación espiritual y de paz, lo que se escogiera para presentar ante el Papa tuviera que ver con expresiones artísticas no tan festivas y tan rumberas como la salsa, digamos, sino que hubiera una selección de danza folclórica. El director artístico del grupo Jocaicú explicó el significado de la palabra cumbia para este conjunto de jóvenes y cómo lo adoptan en su vida. La cumbia, primero que todo, es un sentimiento. La cumbia, aparte de ser uno de los ritmos más importantes de Colombia, tiene que sentirse para poder practicarla o para poder ejecutarla. Otro hecho significativo que ha contribuido para exponer la cultura vallecaucana es el apoyo que ha tenido desde el Ministerio de Cultura con la ministra Mariana Garcés, al tener una persona como ella que conoce muy bien el trabajo artístico que se desarrolla en nuestra ciudad.
Nosotros debemos ser conscientes de que tenemos un beneficio extraordinario que se da en una determinada fecha, en un periodo de tiempo, y es contar con una ministra de Cultura caleña. Y haber tenido la fortuna como caleños y vallecaucanos de que sea la cabeza del Ministerio de Cultura quien conoce todo lo que se ha hecho aquí, porque además es una mujer que trabajó como secretaria de Cultura de aquí del municipio de Cali, pero también como gestora cultural en ProArtes muchísimos años. Entonces, cuando ella llega al Ministerio de Cultura, ya tenía un conocimiento amplio de todo lo que produce Cali y el Valle del Cauca en diferentes expresiones, no solamente en la música y en la danza, también en las artes plásticas, en las artes visuales, en la literatura. Eso obviamente nos ha permitido no solo ahora en la visita del Papa, sino también en la Cumbre de las Américas. Recuerden también cuando los presidentes de todos los países de América, incluyendo al presidente Obama de Estados Unidos en ese momento, allí también hubo una fuerte representación de artistas caleños que se presentaron en Cartagena y pudieron mostrarle al mundo, cuando toda la atención de todos los periodistas del universo estaba en esa reunión de mandatarios, allí también estuvieron los artistas caleños y obviamente fue una selección que ella también promueve desde el ministerio y que está muy bien que lo haga, porque durante muchos años los ministros y ministras de Cultura generalmente han sido de la costa norte, de Barranquilla, de Santa Marta, de Cartagena, o han sido de otros departamentos. Y de hecho, durante muchos años, la cultura que conocimos el resto de los colombianos era sobre todo la cultura caribeña, de la costa caribe. Y era ya hora de que la costa pacífica, nosotros, Valle del Cauca, nuestro territorio alrededor, también pudiésemos mostrarle a Colombia que somos colombianos, que producimos muchos valores culturales, que lo hacemos de una calidad inmensa, de nivel internacional. Y ese ha sido, yo no puedo decir el cuarto de hora, porque afortunadamente ha sido un cuarto de hora de 8 años que Cali y el Valle del Cauca ha tenido para mostrarnos ante el mundo. También le consultamos a la secretaria de Cultura qué dinámica se viene trabajando en la ciudad para continuar el proceso de fomentar la cultura en las nuevas generaciones. Hay una dinámica que entró, digamos, a darle un impulso adicional a lo que allá hacía la Secretaría de Cultura en años anteriores, que también era muy bueno, pero con este esfuerzo adicional yo creo que va a generar una tendencia que seguramente los alcaldes siguientes la van a mantener, y es generación de ingresos o de trabajo para los artistas, pero al mismo tiempo que ellos le enseñen a otros para tener también más beneficiarios y más gente ocupada. Sin embargo, la doctora Luz Adriana Betancourt manifestó que falta trabajar al público que asiste a todas las presentaciones culturales, porque ellos deben valorar el trabajo de cada uno de los artistas. Es que el público sepa que esto no es un pasatiempo, que el arte para muchas personas es su estilo de vida, es su vocación, es su decisión, su proyecto de vida, y como tal le invierte, igual que un abogado, un médico, tiempo de estudio, tiempo de preparación, de ensayos. Cuando vemos un espectáculo casi perfecto, eso no se logró solo con el talento. Para eso hubo disciplina, hubo mucha inversión, hubo muchísimas horas dedicadas a hacerlo bien. Yo creo que es hora que el público también sepa que eso es tan valioso como cualquier profesión. Nos vemos el próximo martes con una nueva historia urbana. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Cali Hoy Crónicas, en Twitter como Cali Hoy 1 y en nuestra plataforma de YouTube como CEPA FCP. Cali Hoy Crónicas, periodismo con sentido social.